Hey, Sirdra, ¿qué onda? Nice, ok. Como eres el primero en llegar, voy a pedirte de favor que me digas, o que me ayudes más bien, con el cómo va, cómo está el sonido y todo eso. Ya sabes, lo usual. Por favor y gracias. Juego, veamos. ¿Dónde está? Me imagino que aquí Sound Settings. Maybe. Por. Aquí. A ver, esta es una. Esto ya está mejor. Sí, noto yo el cambio, pero no sé qué tanto. ¿Qué tanto hace la diferencia? Perfecto. Nice. Bueno. Por cierto. Tú eres el experto. Estos días que he estado. Este par de semanas, de hecho. Que he estado batallando con la computadora. Instalando updates todo el día y pues cosas que duran horas y horas. Estuve jugando. Mientras se actualizaba la computadora, estuve jugando mucho The Binding of Isaac. Y me he divertido bastante. Es el Rebirth, es una versión bastante vieja, pero hice algunas cosas que no había podido hacer antes. Desbloqueé, creo que el único que me falta desbloquear es Judas, pero ya desbloqueé a Sansón, desbloqueé a Sahel. He terminado algunos juegos. Todavía no he podido matar a Satanás porque solamente en dos ocasiones he tenido un cuarto del diablo después de vencer al corazón de mamá. Y esas dos veces terminé bien jodido y de hecho, nada más una vez llegué con el diablo y me mató enseguida. La otra vez llegué a Shelob, creo que se llama el área, pero morí en el proceso de llegar. Me ha sido bastante divertido. Varias veces he tenido tantos power-ups que se llena toda la hojita en donde dice, pues en donde salen los iconos de los power-ups. Ha sido bastante divertido, pero bueno. Salió un miniboss antes de Satán. Creo que una de esas veces cuando estaba en Shelob utilicé la carta de Joker, creo que era, o no sé, una de las cartas que te mandan directamente con el jefe. Y terminé así enfrente de Satán. Tenía como dos corazones o algo así. Pero bueno, pues de eso depende mucho de la suerte. Hay que. Te tiene que salir un cuarto de Satán antes de. Digo, después de derrotar el corazón de mamá. Y pues no sé exactamente cuáles son las posibilidades de eso. Anyway. Vamos a cargar. ¡Ah, hijo de perra! Estúpido. Estúpido tiempo que avanza. Estúpido juego que avanza en tiempo real. Yo había. Recuerdo que había dejado esta cosa. Justo después de haber comenzado el. El estúpido. ¿Cómo se llama? Canta. No, quiero hablar contigo, Lira. Ahí está pasta, ok. En lo que llega la gente. Mark comentó en el. En el video. ¿Qué es esta madre? Switch with a waiting Pokémon in battle. ¿What? No había dicho Mark que sí nos acompañaba, pero. Que apenas iba saliendo su trabajo. Lo reemplacé por Smash. Si tan solo pudiera hacer eso. Pero tenía mucho sin jugar Binding of Isaac, así que fue un cambio. ¿Cómo se llama? Agradable. No. Ok, déjame recuerdo más o menos. Dope. ¿Cómo está este pedo? Tengo unas 2 semanas sin jugar más o menos. Entonces tenemos nuestro starter. Docile, tanky como la chingada. Bueno con ambos ataques, mejor con ataque especial. T-Wave, Charge Beam, Psychic. Magnet para el Charge Beam. Police.
ofensivo. ¡Ah, la madre! Glass Cannon. Pero tiene buena defensa física. 55, velocidad, más atacante físico, Fire Punch, Payback, Gunshot, Cut. Oh, Jesús, no, por favor. Special Defense y Defense. Chic. Pick up. Oh, tiene un escape rope. Ok, este es atacante físico también. High Jump Kick, Excessor, Feint y Extrasensory. Spitz, Drizzle. Thunder Drizzle. That's right. 21, 19, 15. Oh, está sujeto al nivel 15. ¿Quién es el que me salió del huevo? Ah, shit, ¿verdad? Creo que sí. Pasta. Obviously. Motor Drive. Tiene la misma cantidad de defensa. Más o menos. Parecido. Defensa y ataque especial. Pero naturaleza negativa en defensa. La velocidad de este sujeto y el coverage. Judgment. Stab. I'll take it. Ok, tenemos Choice Packs en pasta antes de que se me olvide. Amulet Coin en Mark. Es lento. Parece que le pagan por ser lento. Ok. Alright. ¿Podrías recordarme, por favor, si había intentado atrapar un Pokémon aquí? Porque la verdad no recuerdo. En lo que salgo del parque y vuelvo a entrar para que entren los entrenadores. Digo, para que se acomoden los entrenadores, no sé. Bueno, ¿qué te parece si decimos que no? A ver, esta mujer me daba un item, ¿cierto? Quick Claw. Alrighty. También debo venir a capturar el directo. Oh, ¿sabes qué? En la computadora debería decir, ¿verdad? ¿Dónde capturé a tal Pokémon? Es cierto. Summons. ¿Te agarré en la de Vladimir? ¿Por qué lo dices? ¿En el Putin? A ver... Spearow está muerto, ¿cierto? Ah, sí, lo tenía aquí por Headbutt. Ah, no, sí, yo tampoco. Veamos. Route 34. Slowpoke Well. Union Cave. Solid Town. It's Forest. Y tenemos aquí a los muertos. Dark Cave, 29, 33, Wild City. No, se me hace que no había atrapado a nadie aquí, entonces. Sí, porque debería decir que lo atrapé en el parque, ¿no? Ok, bueno, vamos a asumir que no. Un pajarillo a dormir. ¿Poco ya vas a dormir tan temprano? Ok, bueno, vamos a asumir que no. Y voy a intentar atrapar a este Pokémon, que en esta área va a ser un Night Bomb. Ambipom, actually. Ah, no me acordaba que ya tenías morrita. Ok, tengo un Night Bomb en el banco. Esto cuenta como cláusula de especie, ¿verdad? Estoy casi seguro. Ok, bueno. Let's go. No. Ok. Tenemos un poco más de suerte. Rhyhorn. Ok. Ok, bueno, no puedo hacer nada con este sujeto. Es nivel 10. Check moves. Payback cut. Gunk shot. Um,
Ah, oh, no te preocupes, aquí tengo un cuaderno donde viene el orden. Extrasensory. Defensas. 35 y 22. Ah, supongo que está bien. Assurance. Ataque físico. Easy. Hey, Bakeru. Oh, Jesús, tiene. Alright then. Tal vez un Fire Punch. Nada más para bajarlo un poquito menos. Oh, Jesus. Suerte con el Brian, carnal. Ok. Carlos Trejo. Lure Ball, Nest, Great. Es todo lo que tengo. Una Pokébola debería ser suficiente. Es nivel 10. No, güey, si pierde Trejo, este Rhyhorn va a ser una vergüenza para el stream. Aparte, no me gusta pensar en Rhyhorn con una chichi salida mientras se la agarra un sujeto desconocido. Ok, entonces. Tengo aquí que el que seguía, al menos entre los dos que están, era de hecho South, sí. Y en orden, by the way. Skeller. Bueno, voy a ponerle ese y ya si cambias de parecer, pues eso te pasa por cambiar de parecer tanto. Yes. Ok. There you go. Y el siguiente sería Mark, pero no es. Estoy seguro de que vaya a alcanzar a llegar. De todos modos, por si acaso. Jefe de Kikín. No creo que hubiera habido suficiente espacio. Gymnast Scott. Masquerade, nivel 16. Este sujeto es mitad. Es mitad volador, ¿cierto? Oh, wow. Tranquilo. Fucking, este güey siempre falla al menos uno por pelea o algo así. Es un critical hit. Dicho volador, ok, bueno. Super efectivo al final de cuentas. Easy game. ¿Qué nivel era? Era el único Pokémon de esta mujer y era nivel 16, creo. No, mujer, deje de pinche gente. No, no deja de pasarme su... ¡Ey, mijo! Un llamado, ¿no? Acá, ¿pa' cuándo ande bien? Calentito. Irem, take. Escape rope. Ok. Vámonos de fuck. Vámonos de fuck. Yeah, sure. Mr. Mime. Jump kick. Sensory Accessor, bueno, esto es super efectivo. Flash. Courtesy. YOLO. Ya salí con este chico dos veces y como que ya no la quiero. Te dije, güey. Bueno, no, yo te dije que tal vez eso le iba a pasar a ella, pero. Digo, todavía estás a tiempo para decirle que, no se, que siempre no se arma sin quedar demasiado mal. Bump and dump. Sí, antes de que te le haga demasiado de emoción también. Perra, voltea a verme. Look at me. Ya me pasó el paquete de texturas de Minecraft y como que me siento en deuda. Pues, puede que te sientas en deuda, pero pues, ¿qué vas a hacerle tú? ¿Pasarle el paquete de textura HD para el Resident Evil 2? No, ¿verdad? Hi, Jim Kikiri. Digo, puedes hacerlo, pero. Los paquetes de textura masculinos son inherentemente menos impresionantes y agradables que los de las mujeres. A menos que la mujer esté dentro de esa onda. Y ahora.
Switch y Pokémon, mira. Chic moves. No voy a cambiar a Police. Iba a cambiar a Mark, pero es un Vaporeon. Y si de pura casualidad termina teniendo un tipo, un ataque tipo agua, iba a ser Stab super efectivo y no, gracias. Levanto fotos de Google. Pues mira, yo digo que lo pases a ver si es cierto y yo ya sabiendo eso. Oh shit, ya sabiendo eso te digo si sí o no. ¿Te creas? No, pues ahí la Netflix ya depende de ti. O sea, si realmente sientes que no vale la pena o pues, o ya te aburrió algo así, todavía estás muy a tiempo de terminar dentro de lo que queda bien. Jesus. ¿Se supone que este güey tiene defensa física? Esperar a Luna a ver a quién me agarro. Ah, vas a prevenir. Ah, oh, you pizza. Fucking whore. Voy a meter otro gunshot a ver si consigo. Hey, si el hijo de perra me quemó con un 10%, yo debería conseguir el poison. Esto es 30. You fuck. Yeah. Ah, el diablo. Use de poción. ¿Qué, me vas a quemar otra vez, zorra? Doble quemadura. Ya me quemó una vez. Gunshot. Bueno, al menos no he bajado. No he bajado. No he fallado en ninguno de esos. Fucking finally. Por cierto, en estos momentos estoy de vacaciones. Por alguna razón tenemos una semana de vacaciones a medio tetramestre, entonces yo no pregunto, yo solamente digo chido. Y le caigo a la chingada de ahí. Giga Impact. Ah, este nada más es de 50. No, pinche madre. Si no van a pasar el paquetaxo, ¿para qué quieren el pinche número? Ah, carajo. Me fui a Acapulco la semana pasada y no mataron a nadie en la calle. Ah, pues hubiera sido esta semana. Creo que ayer o antier mataron a como 8 personas en un bar. Está el video en internet y todo. Llegó un güey. Están unos compas acá en una mesa. Acá, pues, pendejeando. Luego llega el cabrón, sacan la pistola, la encañona, o más bien la carga. Carga el cartucho más bien. Y luego la vuelve a guardar. Y luego la pinche gente, hay unas morras junto a él y se me hace que sí lo vieron. Y el güey acá la vuelve a guardar. Y luego espera como 4 segundos y luego ya le dispara a los cabrones acá de frente. Se me olvidó cómo se llama el cómo es el término correcto, pero o sea, según lo que yo sé, más bien el sujeto ya había cargado la pistola, pero no había, ya había metido el cargador con cartuchos, pero no había cargado un cartucho al cañón. Entonces cuando jalas la corredera para que suba el cartucho y ya quede lista para disparar. Qué bueno que he llevado la materia balística varias veces en la escuela. Ok, eso debería ser suficiente para que todos estén pinche, date imbécil, llenos de salud y vigor. Yay.
Aquí vamos a dar la vuelta. Subir de nivel una leve a Shish. Okay, hay un item por aquí. Ah, Rock Climbs, es cierto, eso es un HM. Garbos. Yeah, bro, Spit's still alive. Oh, fuck yeah. Claro que sí. Ah, por cierto, no creo que les interese. Y voy a intentar ser lo más gráfico posible. Pero, ¿recuerdan esa piedra, ese cálculo renal con el que estuve batallando un buen rato? 2 putos meses. Y apenas ayer salió. 5 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho. Como pueden asumir, no fue divertido. Pero por fin salió. Y la peor parte es que lo sentí moverse, o sea, sentí que se movió a través de la uretra y que se quedó en la punta, güey, en la pinche puntita por dentro, obviously, porque no había tomado suficiente agua y nada más como que salió ahí medio empujado. Tuve que tomarme como 2 litros de agua y esperar a que pasaran desde el estómago hasta los riñones y luego que empujaran la piedra. Pero como una hora ahí con la pinche piedrilla. Oh boy. Oh boy. Sí, no hay mucho que decir. Por cierto, ¿soy yo? ¿O de repente dejó de sonar el juego? Como que se fue bajando el sonido. Salió la primera. Ok, está subiendo el sonido de nuevo. Leve. What the fuck's going on? Pues te podría decir más o menos a qué altura por dentro estaba la piedra, pero estaba, yo creo que en la base de, digamos, en el cuello. Sí, abajito de la cabeza. Get it. Pero por dentro era bien incómodo. No podía. No. O sea, pues estaba por dentro. No. No había manera de que. De que no fuera incómodo. Ok, entonces. Fake out. Ok. ¿Sí se bajó el volumen también para ustedes? ¿O es cosa de. De acá de mi lado? Substitute. You fuck. Oh, güey. No me puse a pensar en ese momento, pero ahorita pienso y digo, güey. ¿Qué tan mal tiene que estar una persona para que le guste eso? O sea, me consta que hay personas que les gusta el dolor, pero. Sí, sí, o sea, conozco ese fetiche. Es más común de lo que uno quisiera pensar. Pero, güey. Conozco gente que le gusta que lo, no sé, cuando están cogiendo que los cacheteen o que los ahorquen. De hecho, me ha tocado un par de chicas así, pero. O sea, sintiendo yo el dolor así de. No. Fucking. Nadie me dijo si sí se había bajado el volumen, nada más para mí o para ustedes también, pero ya lo subí un poco aquí. Si es demasiado, no, pues ustedes me avisan. Oh, holy shit, si era para mí. Lo siento. Hey, les pregunto y no me dicen, pero si era cosa de mis. De la entrada de mis audífonos. Sí. Lo siento. Voy a cambiarle Faint porque pues sirve para pura madre. No la cagué a trompadas.
Pero... gran move. Pero pues digamos que le di una y luego me dijo, más fuerte. Está bien y metí un chingadazo y luego se quejó y no mames, ¿estás bien? Sí, tú síguele. Entonces cada vez que le pegaba me daba miedo porque, o sea, pues tiraba el chingazo, no con todas mis fuerzas, pero pues bien, ¿verdad? Y pues sí, veía que le dolía y todo, pero pues le gustaba. Y ya cuando me pedía que lo ahorcara o algo así, era nada más cuestión de, güey, ya llevo un ratito y voy a aflojarle un poquito para que pueda respirar bien y luego le aprieto otra vez. Por allá se llaman parrilladas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tú, Sirdra? Oh, eso es un... ¿cómo se llama? Un platillo específico. Stone, oh, boy. Asado. ¿Las parrilladas de dónde son entonces? I don't remember. There you go. Shh. Jinx. YOLO. High Jump Kick es neutral. Oh, pero accesorio es super efectivo. Psycho Cut. Eso no me dice nada. Por si acaso, en el norte. No, en el norte comen carne de prima, pero eso nada más los regios. Los regios son como Shelbyville. Y no nada más porque se casan con sus primas. Ice Punch, you whore. The fuck? Ah, es que utilicé Extra Sensor y soy el mejor. Me dicen Don Misclicks. ¿Puedo hacer una video reacción de 15 años? Tenía tu hermano, por favor. ¿Es un video? Yeah, sure. No lo he visto, así que va a ser genuina. Special attack de este sujeto. Horrible. Speed, special. Wey, las defensas de este combo. Con razón sobrevivirlo, el Stone Edge de ese Riolu sin demasiados problemas. Ah, fuck. Bueno, este está bueno, ahorra la morra. A ver si pasa el paquetaxo. Fuck. Mi jefe me contó que tenía una morra chunky y le... espolvoreado. Ve, en... cuando estuve allá por Europa, dos de las tres... bueno. Se dice que en Europa hay tres ciudades, las tres B's, que son las mejores ciudades para salir de fiesta. Berlín, Budapest y Barcelona, de toda Europa. Yo estuve en dos. Y un par de veces sí salí. Son de esos lugares que a las 3, 4 de la mañana sales a la calle, no importa el día de la semana, y hay un chingo de gente comiendo o peda o... bueno, peda comiendo, bajando la peda. O acá saliendo de un lugar y yéndose a un bar o cosas por el estilo. Fui a un par de fiestas de esas y... sí conocía varias morras así. No me tocó que me dejaran nada espolvoreado, pero puedo imaginarme. Escribir la letra si gusta. Mejor pásame el link y yo lo veo. Ya, así sale más genuino. El fart, you know.
que Snorunt. Ahí, Jim, ¿qué quiere? Quizás eso funcione. Probablemente. No, sí, dice que ya está en la... En la queue. En la lista. Pues espera, Nidoking. No, vamos a dejar nivel 16. Extra sensory. No tiene el mejor ataque especial del mundo, pero oh Jesús, eso no hace absolutamente nada y me pega con un caroncho. Ah, no. Samari Defense. Estaba esperando que no fuera así. Caroncho. ¿Por qué no metiste el Rhyhorn? Ah, porque es nivel 10. Digo, lo voy a tener ahí de emergencia, pero como estoy a punto de ir al... ¿Cómo se llama? Al encuentro estático, que es el subogudo, entre comillas. Quiero ver qué más sale ahí. Si no me sale nada interesante, pues ya veré si lleno el equipo con alguien de las cajas. Raise... Oh, boy. Oh, Jesus. Fuck you, buddy. Así como es negro, no es negro, es gris. Es completamente neutral, ambivalente al bien y al mal. Como todo un Shadow the Hedgehog. ¿Qué opinas de que Smash cerrará Evo? Tiene sentido. Primero que nada... es el juego que más gente jaló. Entonces van a cerrar con lo más fuerte. Originalmente, bueno, siempre había cerrado Street Fighter porque Capcom es como que el padrote de Evo. Pero Street Fighter 5 ha causado mucho... ¿Cómo se llama? Ha recibido mucha prensa negativa porque... tienen como un año y medio sin sacar ningún nuevo personaje y metiendo nada más puros trajes. Incluso la misma comunidad de juegos de pelea se la caga. Pero los mismos fans se la cagan. Entonces yo creo que es una buena idea. Eso no significa que no haya gente salty acá. He visto varios posts de gente, oh no, qué bueno que ya no vamos a cerrar nosotros. Digo, hay que darle chance a los demás y así me puedo dormir temprano. Nomás así como todos dijeron, ah, oh, sí, ya me voy a poder dormir temprano a huevo. No es como que me cale ni nada. Con una lágrima en el ojo. O sea, sí están saltis. Pero están intentando disimularlo. Pero sí, eso que te digo de, ah, oh, no, sí, a huevo, ya me voy a poder dormir temprano. Se la pasan diciendo esos güeyes porque sí. Ruta 35. Creo que en esta ruta no atrapé a ningún Pokémon, porque esta ruta es la que lleva hacia el parque y está completamente... o sea, no... no hay pasto. El único pasto es este de aquí, pero está detrás de algunas... bardas. Entonces, boy, voy a comprar el Switch. Shaggy Mortal Kombat y Sans a Smash. La verdad, si llegan a meter a Sans a Smash, no me sorprendería. Y si llegan a meter a Master Chief a Smash, no me sorprendería. Después de que por fin metieron a Banjo, metieron a este señor, ¿qué? Mr. Anime. ¿Qué se llama este cabrón? El Joker, ya no me sorprende. Snake desde Brawl,
Cloud en el Smash 4. No me serviría para hacer stream. ¿Por qué? ¿Por qué no me serviría para hacer stream? Hi, Jim Kick. Deep Storm. Holy shit. Pues todavía estoy... ¡Oh, Jesús! Todavía estoy interesado en comprar el Switch. El problema es el dinero. Hace poco, Kikiño me mandó una oferta. Bueno, me mandó una oferta que vio. El Switch a 5,000. El problema era que tenía que comprarse con una de dos tarjetas específicas de crédito. Yo no tengo tarjetas de crédito. Ni conozco a nadie que tenga tarjeta de crédito. ¿No tiene HDMI y USB? Wait, really? Entonces, ¿cómo se conecta a las teles? Oh, Rambo, perdón, no te había visto. ¿Cómo estás? El nuevo es como un 3DS. No, el nuevo no me lo compraría. Me compraría el normal. Obviously. No sé si a eso se refiere. No, no me compraría el nuevo. Me compraría el viejo. Que de todas maneras, 5,000 está bastante bien. Ok, ¿quién sigue? Ah, Mark. Este mono es tuyo. ¿No vi el trailer? La verdad, no. No vi el trailer del mini. Creo que nada más quedaría Demon Queen. ¿Quieres que le deje así? Y ok. El demonio limpio. You got it. Bueno, creo que ya tenemos al último integrante del equipo. Al menos por lo pronto. Es un Tyranitar. Hasty. ¿Mixto? Oh, Jesús. Oh, este güey es un Glass Cannon. Vean ese ataque especial. El ataque físico no se queda muy atrás. Pero el ataque especial, 50 nivel 14. Con una Pokébola bonita. Brick Break Fire Fang. Stab Dark Pulse. Con 50 de ataque especial. Naturaleza positiva en velocidad. Y Leaf Storm. ¿Qué opina el nuevo del nuevo canal de Televisa? La verdad, Rambo, yo no veo la tele, entonces si te refieres a un canal de tele, ni siquiera me había dado cuenta que existe. $200 por una consola de pirateo. No. 200. Jesus. No, gracias. Yeah. ¿Terminaste el Delta Rune? ¿Está muy largo? Es un canal de paga. Están enfocados en anime y videojuegos. Ah, ok. Entonces, Rambo es el... Aquí sería el experto. No sabía que existe. Digo, al menos, nada más nos tardó como 20 años, pero por fin se están dando cuenta que hay un gran mercado en esa área. Ahora nada más queda ver cómo lo manejan, porque... Pues... No conozco a la gente que maneja Televisa, pero... Como que no me dan mucha confianza. Ok, ya tengo... La medalla de Whitney. No recuerdo si había conseguido... No me dieron la chingadera para la... ¿cómo se llama? Para el encuentro de Sudowoodo. Cuando cancelaron al mismísimo Brosa. Brosa siempre se le salía de las manos. O sea... No...
El bronce nunca le hizo... Nunca perdonó nada a nadie. ¡Holy shit! Buena experiencia. ¡Oh! ¡Oh, you fuck! Güey, esta área tiene un chingo de buenos Pokémon. Tyranitar, Darkrai. Mira esa experiencia. Un sicario, un narco. Pues casi, güey. Todos lo respetaban. Seguro alguien le hizo un corrido o dos. Luxio. Nah. Niña. Okay. Es mañanita de cepillo. Ok, yo creo que será como un Fox Kids. Y luego los llenarán de basura al año. No. Overheat. Bueno, buen intento, carnal. Tú que me imagino que debes estar más al pendiente de eso. ¿Cuándo comienza? ¿Y qué? ¿Qué series son las que van a tener ahí como series piloto para el canal? Digo, definitivamente si está interesante, pues lo tomaría prestado de internet. No se preocupen. Solamente lo voy a tomar prestado. Voy a devolver el canal en cuanto termine de utilizarlo. ¿A por aquí? Los JoJo's. ¿Oh, en serio? Nice. ¿Alguien ha visto el video del opening de JoJo con una canción de Chayanne? Es excelente. Me queda just right. Hijo de perra. Stop Sucker Punch. Oh, Jesus, no. Definitivamente. Check move, summary, defensa 36, let's go. Si ponen un streamer barato como Ari Gameplays o el Dead, como son los que más pegan, debe estar muerta. Pero, oh Jesús, no había visto que tenía tan poco HP, fuck me. Tienen Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z. Pues me imagino que van a poner de los más comunes, de los más conocidos. Sería una buena forma de poner en piloto ese canal. Güey, si llegan a poner acá puro anime oldie, güey. Güey, que pongan a Mikami. A Sailor Moon. A Yu Yu Hakusho. Cosas por el estilo. Oh, carajo. Ok. Cámara.
Ah, es un cagadero, güey. Creo que ya les había comentado que tengo 4 perros. Lamentablemente una de las 5 que tenía murió. Ya estaba muy viejita, hace unos meses. De los 4 perros que tengo, los 4 son adoptados, entonces... pues sí, hay posibilidades de que este nuevo que va a llegar no lo quedemos. Espero que no, porque ya nos falta. Ya no tenemos mucho espacio. Pero sí... Parece que es Schnauzer. Y creo que eso es todo lo que me dijo en cuanto al perro, pero... no sé si se vaya a llevar con otros perros, dónde acomodarlo, dónde pasará la noche, si trae garrapatas o no, es un cagadero. Me iban a regalar unos, sí, pero el señor este ya no se comunicó con nosotros. Y fue cuando estuve teniendo los problemas de... más problemas. Me estuvo afectando más lo de la piedra del riñón y ya... Es como que mi madre se le olvidó a ese pedo y ya no le habló al señor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡GG! Fucking stab hammer arm 4 veces efectivo. Muchas putas, gracias. Eso fue un critical hit. Yeah, sure. Super F, 4 Fs efectivo. Ok. Bueno, entonces. Porque existe aquí. Y... Chatter... Oh, sí, es 4 veces efectivo en contra de Heracross. Sí, una vida de limpieza era demasiado. Tyranitar vive en la arena. La arena es sucia por naturaleza. ¿Will you fucking stop? Body Slam. Este compa es ofensivo especial, así que... yo. Mr. Limpio. O señor Clean. Cualquiera de los dos funciona.
Bueno, GG. De hecho. Por si la que sigue es, también es doble. Creo que va a ser una doble, pero forzada. Yep. Sí. Son hermanos de sangre, definitivamente no adoptados. Oh, Jesús. José, José. Twitch te pasó la... ¿Y te mi suscripción? Sí. Llegó... ¿Cómo se llama? Oh, Jesús. Ok. Llegó a una cuenta que no es mía porque yo no tengo tarjeta, yo no tengo cuenta bancaria ahorita, pero sí, se me llegó. Muchas gracias, by the way. Vamos a encontrar el mira la página de Facebook, ¿en serio? No me ha fijado, la verdad. Se me olvida fijarme en ese tipo de... ¡Fucking kidding me! Ok, gracias. No hice absolutamente nada. Pinche matos, ¿tienen hammer armor ahorita o qué? Me va a llegar mi jefa más tarde y me va a meter un pinche hammer arm por no haber acomodado las cosas para el perro. Contra el bacon. Al menos yo sé que este estúpido no le puede hacer nada a esto, ¿no? Al menos a pasta. Fucking stop. Es el movimiento de la de la ruta. Es un modelo esos modelos siempre sacan un gol y un bastión en la serie de Folador. Nunca he visto un solo video de ese güey. Solamente sé que se la cagan mucho, pero hasta ahí. Uy. Ah, pero como es pasta. Digo, cabe mencionar que Skitty era un azurril, ¿verdad? No tenía mucho de dónde sacar movimientos. Digo, stats base. Ay, güey, perdón. Download special attack. Thunder. Pero el Draco Meteor es nuevo. Nice, escribe que el hit. Por cierto, hablando de... Güey, si Ramos no me dice, no me acuerdo. Estoy a punto de llegar... ¿Cuántos? ¿Dónde estoy? En el canal de YouTube estoy... What the fuck? ¿Ya llegué? Ok, well then. Ahorita que hice público el video de RuneScape, me faltaban 5 para llegar a los 1400. Ahorita estoy checándolo en el celular y ya tengo 1403. Digo, nice, pero llegó de repente. Me llegó de golpe. No supe cómo reaccionar. Ah, sí, ¿en serio, güey? ¡Wow! ¡No mames! ¡Qué interesante! ¡Bye! Se viene el torneo de Switch. Va a ser el sorteo. Va a ser un Switch regular y un Switch mini. Empaquetaxo. Estoy sin Malibu. Oh, cierto, me había atrapado un Heracross. El hijo de perra también. Wait. Hammer Arm
Y Close Combat, fucking Modest, of course. Seguro el pendejo que me pegó era Adamant o algo así. Bueno, este compa, de hecho estaba por... Change box. Ok. Vamos a ponerlo aquí y este compa también estaba por acá. Yeah. Ya no creo necesitar headbutt. Despilfarrando rupias como siempre. Y eso que todavía no es la época del año en el que gasto para putas y menudo. ¿Se acuerdan de mí que solo llegó a ponerle moto en Pokémon y se fue para nunca aparecerse de nuevo? Hay varios. Digo, hay algunos que sí. A que de repente se pasan y de repente no, pero. Por ejemplo. Aquí tengo a Oscar, Arturo y Mr. Noob, que esos güeyes de repente sí se pasan por aquí, no siempre, pero va más de una vez. Pero sí hubo un güey que de repente llegó, saludó, dijo, ah, ¿puedo ponerle nombre a ese güey? Y le dije, sí, pues, digamos que es tu turno. Y le puso un reloj y ya se fue. Summary. Güey, el hijo de... Pinche, ¿por qué no me puedo haber tocado uno de estos cabrones? Pero bueno. Tiene 46 de ataque especial y es Modest. 35, bueno. Este sujeto no es el que mató a Tyranitar, así que... Supongo. Supongo que está bien. Esto es no ser racista, no odiar a un Pokémon, nada más porque alguien de su especie hizo algo que me chingó el alma. Puedo aprender Tri-Attack, yes, sure. Sí, vamos a quitarle esto, no me agrada verlo ahí. Me he metido al otro Southra a ver en qué evoluciona. Wait, what? Esperen, si aprende Signal Beam va a tener un Stab Insecto especial. Ah, fucking great. No. Psychic. ¿Cuál otro Southra? Ah, genial. Al menos aprendí otro attack. El otro era Rhyhorn, ¿qué no? Ah, no, es Cricketot. Ese güey, ¿a qué nivel evoluciona? Si evoluciona rápido, igual y lo subo de nivel nada más for the lulz. Vamos a subir un poquito de nivel a este sujeto. Modest. Uy. Oh, Jesús, no lo hizo nada. ¡Oh! Hey, se me olvidó que tiene Drill Pack. El streamer lo sabe todo, excepto los movimientos de los otros Pokémon. Esto es un Zuriyolo. Wait, ¿Cricketot evoluciona a nivel 10 en Cricketon? ¿En serio? Bueno, igual sí. Y le estuvo ese nivel nada más para ver en qué evoluciona. Digo, es un Cricketot que puede evolucionar a un Arceus, entonces no tendría mucho que perder.
Oh, bueno, ¿qué puedo decir, Sidra? Me ha inspirado mucho Disney estos últimos meses. Estoy siendo lo más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, güey? Se me olvidó ese movimiento. Estoy siendo lo más inclusivo posible. Movimiento naranja, movimiento progresivo. Vamos a dejar un poquito de este compa. Sunkern es igual a Van. Ok, se me había olvidado, pero gracias. Ay, esta grasa no se quita. Sneasel. Se escucha bien. No sé qué movimientos tenga este sujeto, así que voy a irme al clásico. Oh shit, hey. Tanque entre los tanques. Ice Beam, stab Ice Beam. Bitch, please. Psychic. The fuck? Oh, dive. Okay. Y no es gripe, gordito. Sí, hablando de eso, me dieron ganas de fumar. A fumar unos extra largos. Lira, tranquila. Esta morra, si tanto se te antoja, mínimo manda el paquetaxo acá por mensaje. Intentando conquistarme con llamadas telefónicas. ¿Qué crees que son? ¿Los noventas? YOLO. Air slash. Bitch, please. Exister. Este güey no da nada. Ahorita, no, ahorita. Bueno, sí, ahorita me estaba acordando que hace algunos días, no me acuerdo dónde diablos, pero vi los primeros episodios de los Simpson. O sea, los primeros de la primera temporada. No me acordaba que el señor Smithers iba a ser negro. Aparte de homosexual, iba a ser negro. Entonces, los Simpson desde los noventas sabían que ese era terreno peligroso y decidieron, no, no, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Vamos a darle una sexualidad dudosa y vamos a hacerlo amarillo regular. Desde pinches, los Simpsons han estado viendo el futuro desde que empezaron, güey. ¿Se imaginan ahorita cómo sería desde hace un par de años, los pedos que traerían si Smithers fuera la perra explotable del señor Burns? Aparte homosexual y negro. Güey. Ya los hubieran cancelado. Ah, sí, o sea, digo dudosa porque nunca ha sido abiertamente gay. Es bastante obvio, pero me refiero a que nunca ha salido por completo del closet. You know? Barbie Girl. Oh, yeah. Oh, fucking kidding me. ¿Qué tipo de stream de peleas Wi-Fi es este? Cosmic Power está aplicando la Clefable. Ok, esto ya es suficiente. No me acordaba de eso. No, asco. Digo, era dudoso hasta cierto punto. En algunos capítulos es bastante obvio, pero sigue sin ser oficial porque él no ha salido del closet. Y era. Stored Power, Nel, mi madre. Southdraw, ok. Ahí va.
¿En qué va a evolucionar este Cricketot? Gliscor. Bueno, no me puedo quejar. Holy shit. Digo, evolucionó en algo bastante bueno. Creo que tienen... Creo que deberían darse una oportunidad, chicos. Si se basan en Pokémon. Velocidad, defensa, ataque físico no está tan mal. Güey, 29 a nivel 13. Special Defense. Es atacante físico. Fire Punch, Power Whip. Ok. Lo dejo a su criterio, jóvenes. Es hora de votar. ¿Quieren que deje en el equipo a Saltra o a Saltra? O sea, a... ¿A Heracross o a Gliscor? You decide. Pick a river of history. Ok, deja los dos a otra. Seguro vas a querer que saque pasta también, ¿no? Pues lo millennial no lo puedo evitar. Digo, no lo puedo negar. No puedo negar el año en el que salí. Digo, en el que salí. Pues sí, salí de un lugar, pero en el que nací. Pero no puedo hacerle eso a Wartortle. Lleva demasiado con nosotros. Entonces, tengo un voto a favor de Gliscor. Ya está haciendo... forzando la inclusividad. Como siempre. Pero sí. Sí, el amor evoluciona a algo mucho más fuerte. Si entre los dos agarran a chingazos a otras personas. ok, veamos. No. Tenemos Illuminate. No. Flame Body. Ok, tenemos dos votos para Saltra Vampiro. Digo, nada más hay tres personas en el chat. Vamos a recibir el voto de South para que no pidan otra vez voto y casilla por casilla, pero sería nada más. Les doy cuenta, el streamer va a arrojar una moneda y van a tener que creerme en cuanto a lo que salga. Dependiendo de qué es lo que quiera South. Porque si vota también por Saldra Vampiro, pues sería 3 contra 1. Pero si contesta el pinche vato, ¿verdad? Ay, oh, es... De grasa no contesta. Ay, güey. Esta grasa no contesta. YOLO. Se murió mi media naranja. Vas a tener que ir a darle respiración cabeza a boca. Ok, ¿qué habíamos quedado? Este sujeto es físico. Right. Mild. Sí, tiene... Power Whip y Fire Punch. Mild. Baja ok, defensa física para el diablo. Buena defensa especial. Ataque especial, voy a darle prioridad a los ataques físicos, pero ok, vamos a subirle un poco de nivel. Draco quedó conectándose al chat y diciendo marranadas. Este nunca ha sido un canal cristiano. Porque los cristianos no son inclusivos. Bueno, sí, algunos. Los... ¿cómo se llama?
Oh, este güey tiene Ice Beam Stuff, de eso sí me acuerdo. Los... Válgame, ¿cómo se llama? Lo sabía. Los ortodoxos. Vamos a congelar, perra. O esa cabeza. ¡Oh! Eso indicaría que uno de los dos tiene un micropene y me interesa saber quién. Es para una tarea. Definitivamente no se va a hacer un clip al respecto ni una captura de pantalla del chat. Ok, tenía... No me acuerdo qué otros ataques tenía aparte de Hammer Arm y Close Combat. Pero... Hay que ver por si acaso. Quiero una explicación, ok. Ah, es que pensamos que te habías caído. Y... y Sirdra dijo, oh, se murió mi media naranja. Y le dije que tendría que ir a darte respiración cabeza a boca. Estábamos ebrios, muy ebrios. Me dijeron que era buena idea. Si no me acuerdo, no sucedió. Ok, algunos otros glide scores, digo. ¿Cómo se llama? Heracross, debería ser suficiente. Me dijo que tenía 18 años. Oh, fuck me. Shit, hey. Lo molesto con una bebida. ¿Qué? ¿Cómo dice? Lo molesto con una cervecilla, por favor. No me acuerdo. Ay, horror. Cuando era más joven me tocó algo así. Yo tenía 19 años, si no mal recuerdo. Y me tocó una experiencia de esas de no mames, qué miedo. Güey, no mames. ¿Qué? Pues tienes 19. Porque, bueno, ella tenía 16. No era tan puta madre. No era tan puta madre. No era tan grande la diferencia, pero yo ya era mayor de edad y ella no. Pudieron haberme procesado por estupro. Estábamos en el Rey León y había puro niño. Para que vayan aprendiendo el ciclo de la vida. Oh, miren, el Oscar anda por aquí. Pues al Oscar le tocaría uno también, el próximo. ¿Hablan de las waifus mayores? No, estaba... Extrañamente estábamos hablando de micropenes y luego de la novia de South que se le subió encima en el cine. Yo estuve manoseando a la chava con la que estoy saliendo en el cine, pero... Eso es diferente. Digamos que ella no solo me dio permiso, ella me dijo. Y aparte, estábamos viendo la de Chucky. Al principio la película está medio aburrida, al principio. Y había como otras 4 personas nada más en toda la sala, entonces teníamos bastante espacio. Así que conste que no solamente fue con... Consentimiento fue a petición. Altaria, es la primera vez que me sale uno de estos. No conozco sus movimientos, así que voy a largarme de aquí. Yo es que no me voy a meter mano debajo de la blusa. Bueno, eso hubiera sido un poquito más complicado. Por cierto, hablando de... gracias, me descongeló. 100% recomendada la película de Chucky. Al principio está un poco aburrida y sí, el mono se ve feo como la chingada, pero
Es un buen giro de la película. Es un reboot diferente al original, obviamente. Y aparte, what the fuck. Y aparte, la voz en inglés de Chucky es la de Mark Hamill. Luke Skywalker. Ese güey también es el que le dio la voz al Joker en la serie animada de los 90s. En inglés, obviamente. Y le queda la voz. Just right. Voy a ver Toy Story 4 por segunda vez. Y me imagino que un matiné o algo así. Cuando haya menos gente. Ok, parece que tenemos entrada. Ah, pero no tengo nada con que pegarle bien. Es mito dragón. Fuck me. Iba a decir, parece que podría encargarme de él, pero no. Crush Claw. Oh, hey, how you doing? Easy. Bueno, tengo este y otro. Por un shiny Pokémon. ¿Qué tiene de malo? Mi novia lo sabe. Bueno, chica con la que estoy saliendo lo sabe. Y no me dice nada. Hay que aprender a querer a las otras personas por como son. Excepto si tienen un fetiche de meterse cosas por la uretra. En ese caso, no. Bueno, de meterme. Ya, yeah, no. No, gracias. En el Cinemex por mi casa no va casi gente, así que en las mañanas o noches es bueno para aplicarla. Fetiche de patas. Eso es de los más comunes. Es tan extremadamente común que te sorprenderías. Y uno que no sabía que era tan común, pero lo es el de axilas. ¿Por qué los streams se descarrilan de esta manera? Y esto va a terminar subiendo a YouTube. Qué bueno que mi mamá no ve mis videos. Uf, Corrin. Nice. ¿Cómo se llama? Algo que no me acordaba. En el combosquen en una axila. deja tus lápices. Marcadores. Doloroso pero sabroso. Sí, bueno. Al menos los... Y ya me imagino si llega algún suscriptor nuevo a ver el video del stream en YouTube. Así de... Oh, ¿a qué me metí? De suscribir. Menos de 1400 para mañana garantizado. Cabrón. Se mandó tres veces. El de Two Girls, One Cup, el de los Spider-Man. Ah, mierda, perdí el video. No sé si recuerdan un video que subí hace varios años de una edición que hice de con una canción de Navidad con los dos Spider-Mans. Just right. O sea, ese se perdió con la página anterior de YouTube, mind you. Güey, no me salió ni un pinche Heracross. Los últimos 10 encuentros. Steel. Anda, esta es la primera vez que me encuentro a este güey. ¿El tercero? Ah, nada más se mandó dos veces. No sé qué movimientos tenga este sujeto. Vamos a cambiar. The fuck is that?
Sky Attack. Algo así tenía en mente, por eso no me quise arriesgar. Ok, defensa física 36, easy. Se pasa por subir por no furro. No pude evitarlo. Es que ese día vi la película de Zootopia y me ganaron las ganas. Ah, 80 y tantos puntillos. Todo cute el pedo. Acacofilia. Coprofilia, sí. Pues en eso está basado el de dos chicas y una copa, ¿no? No sirve de estos aguacarean. Ah, sí, es que... Ok, ya bajó su ataque especial. Cabrón, es más rápido Altare. Nivel 15, wow. Es que en su otra vida fueron pájaros, entonces ya saben cómo las mamá pájaro alimentan a los pollitos. Draco Meteor, el espíritu de Skitty está en la mitad de sangre de South. No me sirve para nada porque este sujeto es atacante físico, pero en memoria de Skitty vamos a darle Draco Meteor. Los shipeados reencarnó en otra parte. Reencarnó en parte. Yeah. Ok, Pichillana. Creo que sí lo alcanzo a matar. ¿Por qué no cromacrofilia? Tal vez. Digo, imagínense qué puedo hacer con esa lengua. Si te hace con la Hex Maniac. Digo, si quieren hacer eso con una Hex Maniac, mínimo que sea con Sabrina o algo así. No con una acá normalona que se ve igual siempre. Ok. Mary, defensa especial. Chinga madre. Ah, vamos a tener un Draco Meteor. Diablo. No le va a hacer nada. Fíjense esos 3 puntos de daño. Oh. Well then. Ya no debo duplicar los mensajes. No serán a propósito. La sexta te vende algo. La sexta te vende leche de dudosa procedencia. ¿En serio? No me acuerdo de eso. Mira nomás esa experiencia. Un par de altarias más y estamos listos. Ah, you big whore. ¿Pokefilia desde cuándo habrá empezado? ¿Desde tercera generación con Gardevoir? A menos de una persona extremadamente enferma desde la segunda generación con Miltank. Pero estoy casi seguro de que sí empezó con... Ah, you fuck. Estoy casi seguro de que sí empezó en tercera con Gardevoir. Culeándose a Dawn. Dawn. ¿Minerales? ¿Cuáles minerales? Oh, Jesús. Esto está demasiado cerca. Oh, Ninetales. Ya. Con Mac.
Come on. Oh. Fuck. Bueno, eso es cierto, pero... O sea, a Ninetales lo agarraron porque parece... se me olvidó este... Creo que hay un anime donde salía un... El perro este en el... sobre el que está basado, así antropomorfo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Okami? No, creo que ese es el juego. No, yo paso con los minerales. Acabo de sacar un... una piedra de minerales. ¿Cómo se llama? Todos juntos y no estuvo chido. Hasta Garbodor les tocó pasar por la Route 34. Nada, de Digimon sí está cabrón. Güey, desde la primera generación de Digimon acá con... ¿con qué era? Lilimon, creo. La Digievolución que le seguía al pinche cactus gigante. Meditite. Este también es nuevo. Sarina. Ah, es que Sarina es... Fek. THT, 4 H's, 5 C's y 2 S's. Ok, este sujeto no me da confianza. Bueno, sí, en Digimon son híbridos. Es un poco más entendible. Tienes razón. Nada, se queja del no por de bro. Yo no me quejo porque nunca lo he visto. Mira, de Sarina lo comprendo. Ni siquiera se me hace raro. ¿Quién, de quién tampoco se me hace raro? Gardevoir. En aquel entonces... no se me hizo raro. Gudra. Me duele decirlo, pero tampoco se me hace raro. ¿Quién más? Lopunny, obviamente. Sobre todo después de que salió Mega Lopunny. No, me quedan desde el principio. Sí, desde el principio. Tiene una pose muy sugerente. ¿Qué fue? Taca, taca. Le gustan las morras que van al gimnasio. Cuadradas. The fuck did he do? Die, de nuevo. Pesichikik. ¿Quién más? Estoy seguro que hay más. Oh, me vieron. Carajo. Estoy seguro que hay más, pero en este momento no me acuerdo. Oh. Milotic no me tocó ver, pero... Magearna... no, tampoco he visto, pero... ese sí es un poco más comprensible. Se me hace que hasta de Gothitelle. Oh, Meloetta. You're right. Weavile? The, oh, Delphox. Eso es cierto. Hay de todo. Cosmic power, you dirty fuck. Un zorro con un palo en la cola. Literal, ni siquiera tuvieron que esforzarse para eso. Sansastick. Oh no, you whore! Stop. Okay. Bueno, solo un nivel más porque esto ya se está... los Pokémonos no me están ayudando. Jinx, asco, pero sí hay. No me sorprende. Ah, ya, tengo Power Whip. ¿Qué animación más pedorra?
Ah, esa animación apesta. Un ataque tan mamalón. DNC. Probablemente también de Miltank o de... ¿Quién más? Oh, no. Ay, güey. Aquí, bueno, ya. ¿Se le estila? ¡Oh! ¿Cómo olvidar a Feromosa? Qué bueno que me acordaste de los... de los Ultra Beasts. Tengo 5. Quiero comprar son algunas más pociones. Yes. Potion. 5, ¿por qué diablos no? Dijo ultra entrepiernuda. En piernas. Amigos, el sonido del Power Web. Ah, o sea. Sí suena. O sea, el efecto de sonido le queda bastante bien, pero. La animación está bien pedorra, o sea, parece nada más que le aventaste un pinche jote gigante o algo así. Estamos en la ruta. Oh, hey, how you doing? Genial. Bueno, sobre todo Sylveon y Espeon, me imagino. ¿Cómo lo había quitado la otra vez? Con el... save state as... con el puro reset. Reset. Ok. Esto debería ser suficiente. Chikorita. Ah, oh, sí es cierto, Chikorita siempre... siempre se le quiso dejar ir a Ash. Ahora que me acuerdo. Payback. Ok, estamos en una nueva área. Tranquilo, perra. Flash. Oh, Strength. Bueno, Strength me puede servir. Oh, Salazzle, sí es cierto. That's right. ¿Qué tenemos aquí? Strength. Strength se la vamos a dar a... Zeldra. Le hace falta al menos un movimiento... Vamos a quitarle Power Chain. Ah, pero de la enfermera Joy no... no me sorprende en lo más mínimo. Ok. Estamos en una nueva área. Llegamos a Mountain Mortar. Y aquí... cualquier Pokémon que salga le va a tocar el nombre a Oscar. Y va a ser un... Nidoking, nivel 15, güey. No está nada mal. ¿Dragonite? Eso no me lo esperaba. Ah, oh, bueno, no lo puedo. Paralizar. Y no me acuerdo qué ataques tiene. Voy a mandar a Oshidhi nada más para tantear el terreno un poco. Magma Storm. Ah, oh, fuck me. ¿Looking Shiny? Ah, sí es cierto, eso me recuerda. El primer... Se crea, carnal. ¿Qué es eso?
¿Por qué es verde? Supongo que estas madres son azules. Weaker Pokémon in the Wild. Ok, voy a utilizar. Voy a mandar una Pokébola acá. A la pendeja. Nomás para ver qué pedo. O tal vez un par. Pokébolas. El problema es que a este Nidoking o le pego con un Psychic super efectivo o con un Leaf Storm, que es neutral. Pero es un Leaf Storm, 130 de poder base. Entonces no quiero pegarle con ninguno de los dos, porque si quiero atrapar a este cabrón. O al menos hacer el intento durante un rato. El Venusaur. Bueno, déjame primero lo atrapo. Esto se va a poner un poquito complicado. Hemos visto Crunch, Razor Leaf. Dos. Ah, come on. Crunch, Razor Leaf, ¿verdad? Ah, y Magma Storm. Crunch, Razor Leaf, Magma Storm. Voy a utilizar una Potion. Nada más hemos visto esos tres movimientos hasta ahorita. Digo, los Pokémon les cuestan 200 cada uno. El diablo. Tectonic Rage. Super efectivo. Super efectivo. Stop. Stop. También me refería. Critical Hit. ¡Ey! Nice. Que persevera. No alcanza. Entonces es como venoso. De repente le va a vibrar el culillo al Kikiño y va a venir y... ¿Qué? ¿Alguien? ¿Algo se me antojó? ¿Estaban hablando de comida? There you go. Okay, that was nice. Y vamos a darnos una vuelta por la computadora, nada más para ver... voy a comprar algunas pokebolas más. Nomás para ver qué habilidad y stats todo eso tiene. Bye. Vamos a comprar unas 11. Bye. Hey, Premier. Unos 10. Clang? Oh, Clink Clang, mejor. 2x1. Ok. Aquí es donde están las morras de los Evolutions, ¿verdad? I think. Eso te lo de guayaba. Move, ok. Let's see. Tiene Forward. Naturaleza Gentle. Teatro Kabuki. Ok. Vamos a hacer aquí. Ataque, Special Defense, Special Attack. No está tan mal. Lento como la chingada, pero... podría haber sido peor. Yay. Ok, te otro Kabuki. Estaba por acá arriba, ¿no? Nada tan mal, no. De hecho, está bastante bien. ¡Ey, ey! Ah, sí, no, qué chido. ¡Guau, wow, no mames! ¿Qué fue tan malo? Estaba velando el shuffle. ¿Tiros o qué, perra?
Ah, tranquilo, viejo. Creo que a mi novio le gustan las patas porque ya me ha preguntado si me gustan las patas como. Tal vez sí está buscando. Digo, si a ella le gustan y a ti te terminan gustando también, sería como que la relación perfecta, porque ella estaría acá más que feliz de cumplir para ti. Fire Punch Power Whip. Vamos a mandar un pinche jotazo. La madre. Digo, este güey tiene como 16 de defensa física y es stat, así que. ¡Oh! ¡Mira esa experiencia! Una chica de rancho. Ah, sí, gracias por nada. Este es Surf, ¿verdad? ¡Oh, yeah! Convertí en el sujeto del Kool-Aid, pero Surf. Yes. Y todos pueden, ok. ¿Quiénes son mis atacantes especiales? Mark. Aunque me duele quitarle un movimiento tipo fuego porque es stab. Tiene Drizzle como habilidad, entonces. No, ¿saben qué? Cuando evolucione probablemente va a tener una habilidad diferente. Y Hyper Beam. Vale la pena quitar Hyper Beam. Porque Surf con Drizzle va a ser cerca del. Va a tener cerca del mismo poder. No más por si acaso. Y Pasta también puede aprenderlo. Que Pasta es también atacante especial, pero creo que este moveset le da buena cobertura, a menos que cambie a Icy Wind, que tiene nada más 55 de poder. Pero es el único movimiento tipo hielo. Dale verga la vida. Al morir. Por ejemplo. No, yes. Bueno, vamos a dejárselo por lo pronto. Spitz. 2 horas casi cerradas. Oh, aquí es donde está la torre quemada, ¿cierto? Y boy. Burn Tower, aquí hay dos cosas. Un nuevo encuentro Pokémono. Y la pelea con el rival, creo. Ok. Digo que. Que ad hoc. Alright. Ok. Yeah. Lo bueno es que esto fue muy. Ya. Las patas por la uretra. No, a menos que sean pequeñas como las de las chinas de los años 80. Si no, no caben. Well, fuck me. Voy a mandar los shit. Y como este es el regular, entonces no va a correr. No debería. No, no es absolutamente nada. Vamos a utilizar un Thunder Wave. Ok. Ándale como las de Ribbon B. Petit. Vamos a pegarle con un Leaf Storm. Hacerle un poquito de daño. Oh, obviamente sé que es resistido, pero quiero ver más o menos la defensa de este sujeto. Bite
Razor Leaf. Bag. Walls. Nest. Debería poder, ¿cierto? Es nivel 15. La Nest Ball tiene bonus. Yeah, boy. ¿Quién diría que me iba a salir un ente en la Burn Tower? Ok. ¿Dónde dejé el lápiz? ¿Quién sigue? Sigue Mark. I won't be totten in my Dynamax. A ver, no he seguido... Antes de que se me olvide. No he seguido las... las noticias de Sword and Shield. ¿Cómo se llama la otra estupidez aparte del Dynamax? Porque creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Una, el Dynamax es para cualquier... Perra, quítate. Gigantamax, gracias. El Dynamax es para cualquier Pokémon, ¿cierto? Y el Gigantamax creo que nada más es... Gigantamax. Es nada más para algunos. O Gigamax. Sí, es como la versión de Sword and Shield de las Megas, ¿no? Porque solamente algunos Pokémon son... viables, o no viables. Son... solamente algunos pueden. Sí, solo son pocos específicos. Es como la versión de ese juego de los Megas. Yay. Ok, pudo haber sido un Kangaskhan, pero no, me salió Entei. Well, es genial. Ah, sí, en serio, wow. Petra Boy. Que en realidad es Scribe Boy. Teddy Ursa, nivel 20. No me acuerdo cómo se llama la tortuga, pero sí la recuerdo. Ok, es nivel 20. No me quiero quedar con Seltra. Night Slash, lo sabía. Sabía que me iba a pegar con algo físico. Tender tu... Ese mismo. Hadouken. Y güey, estoy apenas con los niveles. Yo pensaba que estaba un poquito overleveled. No. Seltra, nivel 19. Vean esa defensa física. Dratini. Vamos a intentarlo. Yo tampoco lo supero. Sigue siendo la razón por la cual no tengo planeado comprarlo. Dore Kamitir. No estuvo nada mal. Rhyne. Strike debería terminarlo. There you go. Para 286. Gengar. Oh no. Oh, check moves. Giga Impact. Gunk Shot. Energy Ball. Air Blast. Nadie tiene nada para pegarle a ese cabrón. Fitz, sí. Ah, el pedo es que no serían megas tal cual. Serían los Gigantamax o ese pedo. Crap. Oh, no. Oh, no. ¡Puta Marill!
Güey, qué bueno que tienes 112 de HP a nivel 21. ¡La madre! Grab Hammer super efectivo en la lluvia. Fuck me. Ok. Voy a mandar pasta. Por lo tanto, se creó un... Jimmy, va a ser Gigamax o Dynamax. Ah, es mucho pedo. Esas cosas ya de chavos. Ah, pero... O sea, así como dice Oscar, los juegos van a seguir y van a seguir en la Switch. Si deciden continuar con esa... con ese trend en los juegos de Pokémon y no saben qué, chavos, pues ya pasó a chingar a su madre el Dex Nacional y se van a tener que aguantar con todos los que... Oh, no. Speedoost. Con todos los demás Pokémonos, pues ya no va a quedar de otra más que aguantarse. Pero por el momento, no estoy vendido en Sword and Shield. Y así se va a quedar. Uy, se ve bien mamelón. El Judgment. Solo los de Raid obtienen su forma Gigamax. Ok. No sabía cuál... Ay, carajo. No sabía cómo los diferenciaban. De cuál sí iba a tener Gigamax y cuál no. Mega Meganium Gigamax. Ah. Oh. Güey, me pudo haber salido un Cascoon, pero me salió lente. Estoy contento. Sí, sí, güey, ya vimos, existes. Muchas gracias por existir. El mundo es mejor gracias a ti, bye. Sí, a los nuevos les vale madre. Sobre todo, a los nuevos les gusta parte de... porque es muy visual. Pinches gráficas están hermosas. Y... chingo de... cambios de colores y... Pokémonos gigantes. No digo que esté feo el juego, que vaya a hacer una mierda. Simplemente que por lo pronto no es suficiente como para... hacer que... para convencerme que yo lo compre. Shell Armor. Ok. Bashful es una naturaleza neutral. ¡A la verga! Güey, es como Entei. Sin ataque físico, sin velocidad, pero... vean estas defensas de tanque. Oh, el HP es horrible. ¡40 a nivel 15, mamón! Güey, lo matan con un pinche Dragon Rage. Pero este ataque especial. Shell Armor, no le pegan con Critical Hits, which is nice. Ominous Wind, Bite, Razor Leaf y Crush Claw. Y ya va a empezar la macrofilia en Pokémon. Oh, ¿al Nidoking sí lo había visto? No, creo que no. No recuerdo, vamos a ver. Gentle. Creo que sí, velocidad baja. Y defensa física también, ajá, magma. Ataque físico, sí, 45. Sí, ya me acordé, sí lo habíamos visto. El equipo ahorita está completo. Pero tenemos algunos Pokémon ahí listos para ser entrenados y cubrir algún parchar, algún agujero que llegue a tener el equipo. Lo que sí voy a hacer es activar la aparición de los perros de las bestias legendarias. Ah, con razón, es que este sujeto tiene Illuminate. Por razón me estaban saliendo tantos Pokémonos ahorita. Sí, vamos a... otro Entei. Sí. Esa música.
Chick. ¿Cómo haces de pedo? Ajá. Ajá. ¿En serio? Wow, qué interesante. Gracias, bye. Alright. Cadabra. Frisk. Judgment. $290, es menos de lo que pensé. Y voy a darme una vuelta por el gimnasio para ver el nivel aproximado de los Pokémon de la gente de ahí. Una vez que vea eso, probablemente termine el stream. Tengo que acomodar algunas cosas aquí en la casa para cuando mi madre traiga al nuevo inquilino. Porque ya aquí faltan 20 para las 11. ¿Sabes que cuando tenga el Smash voy a estar 3 días desbloqueando todo el plantel? Ah, sí. Sí. Sí sé cómo está ese pedo. Y pues no está tan mal, digo, tengo algunos personajes con los que ya tengo algo de práctica. Personajes que ya conocía desde el juego anterior, que tal vez no son iguales, pero siguen parecidos. Y personajes que he estado utilizando cuando he ido a casas de amigos que tienen el Smash. Pero igual, siempre es bueno tener al menos los conceptos básicos de cada personaje medio bien cimentados en caso de... Algo que de repente me dé la loquera y, ah, la chingada, hoy voy a jugar con Wario o algo por el estilo. Pero sí, no me molesta. Se me haría algo divertido. Sin dormir, ¿quién necesita? Utilicé Incineroar. Hasta ahorita he utilizado de todos los que he jugado, no he jugado con todos. Palutena. El cambio de Palutena del juego anterior a este es enorme. Es top tier ahorita. Y que conste que yo utilizaba Palutena desde el juego anterior en el que era basura, para que no me estén llamando Tier Whore. Y a Peach también, por cierto. Entonces Peach, Palutena, Lucina, Marth, Mario. No he utilizado Mega Man. De los nuevos que haya utilizado con los que más o menos me hallé bien, Incineroar, King K. Rool y Ridley. ¿Utilizaré a Sans? ¿Vas a utilizar a Master Chief? Fire Punch. Ya los utilizaba desde antes que fueran popular. Sí, y si la gente no me... Oh, Jesus. Oh, no. Oh, no. Sí, bye. Fucking hell. Oh, fuck me. ¿Forma de juego para celular? ¿En serio? Eso no lo sabía. Pinche... ¿Y este güey tiene un ataque para cada uno de mis Pokémon del equipo? ¡Qué pitos! Fucking, a ver. Utiliza Discharge otra vez, perra. Te reto. ¡Ah, hijo de puta! Las predicciones están cabronas. Ahora acá. Porn, tendencia en el Pornhub, sí, por la violada que me estaba metiendo ahorita. Chiculero. Nincada. Fuck it. Tienes 5. Judgment. Ajá. Smoochum.
Black Scissor. Steven, hey, Steven, ¿qué onda? Llegaste justo a tiempo para... para ver los nuevos Pokémon del equipo y... y despedirnos. Wey, ni Syndra ni Salt reaccionaron al hecho de que le pegaron con un Ice Punch 4 veces efectivo a... a Gliscor, que tiene 17 puntos de defensa física. Ese es el amor que tienen de su hijo. Fucking... Wey, ahora todos tienen Dive también. Es como el tercer Pokémon diferente que ha utilizado Dive. Sí, hoy había sido un... hoy ha sido un stream productivo para atrapar Pokémon nuevos. Tres. Empoleon. Switchery, ¿no? Shift. Por cierto, esta semana estoy de vacaciones, pero mi madre todavía está aquí en la casa. La próxima semana ya voy a estar en la escuela, pero mi madre el miércoles de la próxima semana va a salir a Ciudad de México porque va a tener una presentación en el Palacio de Bellas Artes. Y me voy a quedar solo de miércoles a domingo, más o menos. Y ahí ya voy a tener la oportunidad de hacer un stream bajo los efectos de sustancias no especificadas. Que por cierto, necesito conseguir una pipa. O al menos comprarme algunos cigarrillos y vaciarles el tabaco. Para experimentos de la escuela, obviamente. Entonces... ya, la próxima semana. Van a estar más interesantes los streams. ¡Hi, Jim Kikiri! ¡Oh, Jesús! Thrash. ¡Easy game! Ahora... su amor es fuerte. Pues casi sobrevivió con una Focus Sash imaginaria. Pinche ñora. Pero esta ñora tenía... tranquila, vieja. 5 Pokémon de todos en nivel 16. Me imagino que el líder de gimnasio va a tener su Pokémon más fuerte como por ahí de nivel 23-24. ¿Va a ser en directo o grabada? No sé, igual y hago un... no, lo someto a votación. ¿El Palacio de la Ciudad de México? Sí. El Palacio verdadero de Bellas Artes. Por eso... normalmente mi madre sale de su clase de... de folclore como eso de las... 10. Pero desde que les confirmaron que van a bailar en el Palacio de, de Bellas Artes... ha estado saliendo como a las 11 y media, 12, porque los traen en chinga. Digo, no cualquiera se presenta en el palacio. Pero bueno, nada más para que Taven vea los Pokémon nuevos. Acá están los Fs. Tuvimos un Tyranitar que sobrevivió. No sobrevivió ni una pelea, lo mataron en la primera. Y fue contra un Pokémon... ah, no, fue contra un entrenador, pero sí. Gran F para Tyranitar. Y estaba bien mamalón también. Pokémon nuevos, tenemos a Entei. A Repeat, el Entei. Southra, el Heracross. El Nidoking, Venoso. Y es que leer el Rhyhorn. Y también tenemos uno nuevo en el equipo, ¿verdad? Tenemos, sí, al otro Saldra, Gliscor, que evolucionó de un Cricketot. ¿Cómo se llamará el evento para buscarlo? Ah, va a ser un... un post que haga en la... en la pestaña de comunidad, en el... en el canal de YouTube. Probablemente lo haga mañana, como durante la mañana.
Pero bueno, aún tengo tiempo para... Ah, genial. Aún tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer antes de que llegue mi madre. Entonces, vamos a grabar aquí. Y aprovecho para irme despidiendo. Gracias por pasarse un rato conmigo. Ojalá mañana... Ya, probablemente mañana vuelva a hacer stream. Los veo potencialmente mañana. No sé si vaya a ser de nuevo de... del random lock. O de peleas. No lo sé. Bueno, estoy de vacaciones y ya saqué la piedra de riñón. Entonces ya no creo tener nada que me... que me detenga. Pero sí, pasen buena noche y los veo en el próximo Isaac Peleas, Smash Wii U, Undertale. No sé, igual y también hago... Voy a someter toda votación. ¡Chingue su madre! Vivimos en una democracia. Hago un... Lo someto a votación mañana. ¿De qué quieren stream hoy? Peleas Wi-Fi, Isaac... Smash Wii U. Esa cosa está muerta, ¿no? O Undertale o Random Block o lo que sea. Simón, bueno, valen 1000. Nunca cambien. Bye.